¿Qué tal? Buenos días, amigos de la revista Buenos Días Nicaragua. Estamos en nuestro segmento de Derechos Humanos y Democracia, hoy miércoles, y tenemos una invitada muy particular. Ella es la joven politóloga Carmen Chamorro, que además está al frente de la iniciativa Nicaragua Decide. Es una plataforma que busca recopilar información de la ciudadanía, particularmente en temas importantes como cuáles serían los candidatos o el candidato que pudiera optar a la presidencia de la República. Pero ahora han lanzado o lanzarán en los próximos días una iniciativa donde también conocerán las inquietudes de la población en cuanto a los eventuales candidatos a la vicepresidencia de la República. Le doy la más cordial bienvenida. Gracias, Carmen, por estar con nosotros acá en Buenos Días. Buenos días, muchas gracias Marcos por la invitación. Carmen, contanos sobre esta nueva iniciativa. Ustedes mencionaban, por ejemplo, en uno de los de las publicaciones expectativas que muchas veces o en los últimos años y en las últimas elecciones el cargo a la vicepresidencia es nombrado por el dedo, ¿no? Y sin ninguna consulta de las bases. ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes al respecto? Bueno, en ese sentido, nosotros desde que lanzamos la primera consulta, que era de cara a los precandidatos a la presidencia, nosotros venimos identificando algunas prácticas que se han venido repitiendo no solamente en este proceso, digamos, del 2018 en adelante, sino a lo largo de los años en nuestra cultura política, que esa cultura del dedazo y de negociar las candidaturas. Y de poner a gente, digamos, sin ningún tipo de criterio, solamente por popularidad o por intereses que puedan existir personales o de las organizaciones. Y nosotros, entre estas cosas, vimos que la máxima expresión del dedazo y de este tipo de negociaciones era la vicepresidencia. Y eso lo podemos ver en muchos casos que han pasado en años anteriores y por ejemplo, creo que algo que sucede muy seguido es que la gente ni siquiera sabe quién es su vicepresidente. Pero en ese sentido, nosotros lo que proponemos es lo siguiente. La vicepresidencia es un cargo que también se elige por elección popular, al igual que la presidencia. Si nosotros nos vamos a revisar la Constitución, lo que propone en la Constitución es únicamente que es bastante breve lo que dice de la vicepresidencia. Uno, que debe apegarse a lo que dice la Constitución y segundo, que sus labores son las que elige el presidente. Y la otra parte que habla y de la vicepresidencia es que el vicepresidente debe estar capacitado y apto para asumir la presidencia en caso de que el presidente le pase algo, lo destituyen, esté fuera del país, X y Z. Entonces, consideramos que la vicepresidencia es igual de relevante que la presidencia. No puede ser un puesto, un cargo que esté de adorno y mucho menos que sea un cargo sin ninguna funcionalidad. Entonces, en ese sentido, si eso es lo que nosotros queremos ver en la vicepresidencia, no puede ser un cargo que quede, digamos, en manos de una negociación política o un cargo regalado y mucho menos un cargo, digamos, puesto por el dedo. Entonces, creemos que es necesario que pase también por procesos de consulta y que se le mida con la misma vara que se mide a la presidencia, porque sería ilógico decir que esperamos ver a tales y tales personas, pero de estas personas que tienen, digamos, la posibilidad de en algún momento asumir la presidencia o que tienen funciones de gran relevancia para el país, no necesitan cumplir, digamos, con ciertas cualidades o capacidades. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros proponemos es someterlos también al mismo proceso de consulta y que se le dé la misma relevancia porque sigue siendo un cargo de elección popular y que merece, digamos, la opinión de la ciudadanía en cuanto a propuesta y en cuanto a hacer valoraciones sobre estas personas. Ahora, Carmen, en el caso, por ejemplo, de la ciudadanía que pudiera estar pensando, es decir, los resultados de la primera encuesta que hicieron ustedes, ¿no? Donde arrojaron los 10 candidatos más populares, la gente puede decir, ok, elijamos a los dos, no, el primero, candidato a presidente, y el segundo, como candidato o candidata a la vicepresidencia. ¿Por qué no pudiera ser así? Es que yo creo que eso es como dar por sentado que el segundo lugar debería de merecérselo solo porque quedó en segundo lugar, cuando no es así. Es un cargo por el que también votamos. O sea, cuando uno va a las elecciones y a la urna,
le piden que ponga un voto por un presidente y un vicepresidente. Y en este caso se han hecho un sinnúmero de reformas en la Constitución, pero lo ideal sería que fuera ese el caso, ¿no? Que pudiéramos votar por separado por un presidente y vicepresidencia. En este caso yo creo que es muy complejo, pues, en Nicaragua, pero no podemos dejar que sean puestos regalados. Yo creo que en ese sentido, en los últimos años han sido como por negociaciones, siempre que queda el cargo de la vicepresidencia, siempre se da como un premio de consuelo, y eso no puede ser así, porque sigue siendo un cargo de suma importancia. Lo que nosotros queremos básicamente es no restarle el valor que tiene realmente la vicepresidencia, y que no sea, porque hemos visto propuestas también, pues, de algunos de los candidatos de que quede para el segundo lugar, o de que se negocie entre los diferentes grupos que están en la oposición, y creemos que eso no puede ser así. Mientras sea un cargo que deba someterse a la consulta popular, la participación de la mayoría de la ciudadanía es esencial para tomar estas decisiones. ¿Cuándo estarían abriendo ustedes esta consulta y cuál sería el mecanismo? ¿Similar al que se aplicó para los candidatos aspirantes a la presidencia, o hay alguna variación? Sí, bueno, la consulta va a salir los primeros días de marzo. Es bastante similar a la primera, lo único es que tratamos de hacer algunas modificaciones porque recibimos muchos comentarios positivos, negativos, algunas observaciones sobre la metodología, qué tan complejo vieron el proceso. Entonces, en ese sentido, nosotros tratamos de mejorar un poco, hacerla un poco más, digamos, entendible y accesible a la gente. Pero la esencia y el fondo de la consulta es básicamente el mismo. Lo único que tratamos de cambiar un poco es, digamos, de hacerlo un poco más amigable a la ciudadanía y que quedara más entendible algunas cosas que nos dijeron que tal vez en la primera no fueron tan sencillas de entender, como la cuestión de los empates o alguna cosa así. Carmen, pues hay quienes dicen de que es muy temprano para pensar en candidatos a la presidencia, que todavía hay mucho camino que recorrer. ¿Ustedes aplicarían nuevamente esta dinámica, ¿no?, en el proceso de consulta para la presidencia y a la vicepresidencia en una segunda etapa, ya más cerca de las elecciones, ya más cerca de la campaña electoral? Sí, yo creo que no es muy temprano, y creo que esto es importante decirlo, porque el hecho de que nosotros estemos acá haciendo esta consulta no quiere decir que estamos a favor de ir a unas elecciones así por así, sin condiciones, sin libertades, sin democracia, sin ciertas garantías, pero yo creo que llegar hasta ese punto deben de ser procesos en paralelo, porque no podemos esperar a venir a hacer estas consultas hasta que ya estamos en el escenario electoral, si es que se llega a dar. Entonces, mientras vamos construyendo esas condiciones, esas reformas electorales, esas libertades, vamos generando presión al gobierno para que garantice, digamos, lo mínimo para que puedan ser unas elecciones democráticas, representativas, transparentes, observadas, etcétera, etcétera. Tenemos que ir trabajando ya en lograr conseguir candidaturas, pero que sean candidaturas que no solamente se elijan por popularidad, sino que se elijan también por las cualidades, valores de las personas, por las capacidades que puedan tener, y que sean electas por la ciudadanía. Porque muchos nos han dicho que las organizaciones grandes como la coalición o todas estas alianzas nuevas que han salido tienen sus mecanismos para elegir a sus representantes, pero ninguno ha dicho públicamente cuáles son estos mecanismos, y mucho menos bajo qué criterios están eligiendo a estos candidatos. Entonces, nosotros lo que proponemos es una alternativa que está a disposición de estos espacios, y diciéndole, aquí está, si ustedes dicen que no se puede consultar, aquí estamos demostrando que sí hay mecanismos para hacerlo, en los que la gente está participando, sí está interesado, y se están tomando el tiempo de evaluar a estas personas. Entonces, para nosotros lo más importante sería que la oposición como sí asuma este mecanismo que nosotros estamos poniendo a disposición y lo usen como una herramienta para hacer sus propias consultas. Por eso nosotros, al finalizar la primera, pusimos a disposición de toda la ciudadanía, centros de investigación, candidatos, etcétera, la base de datos completa, que es algo que no se suele hacer cuando se hacen encuestas acá. Entonces, creemos que el acceso a estos datos puede dar, digamos,
ideas tanto a las personas que están haciendo investigación como a los candidatos para ver primeramente qué tanto apoyo están teniendo y segundo, ver en la parte de su, digamos, cualidades o preparación, etcétera, a dónde es que la gente lo está calificando más bajo de cara a mejorar. Y creo que por eso es importante hacerlo temprano, porque es peor decirle a alguien hasta que ya están las puertas del horno, no tenés liderazgo, o te falta prepararte en tal y tal cosa, o no sabes nada de derechos humanos. Creo que eso se tiene que hacer con tiempo. Entonces, como te decía antes, son luchas en paralelo. Sí, ¿han recibido algún tipo de respuesta de parte de alguna organización donde muestre verdaderamente el interés por estos resultados que ustedes han recopilado? Fíjate que de los espacios de oposición política, no tanto, no hemos recibido muchas respuestas, pero sí ha sido interesante el interés, digamos, de centros de pensamiento, de grupos de jóvenes que hacen investigación, y un montón de gente que ha ocupado los datos y ha hecho su propio análisis. Y esto es interesante decirlo porque como dimos la base de datos en bruto, cada quien lo usa para hacer un análisis diferente. Digamos, algunos lo hacen desde la perspectiva de cuál fue el voto de los jóvenes, otros lo han hecho en términos más generales y presentan resultados diferentes a los que nosotros sacamos. O sea, analizaron otras variables, otras combinaciones, y eso es bastante positivo. Pero digamos, en las grandes plataformas, nosotros antes de hacer la primera consulta nos acercamos a la coalición nacional y el resultado, a pesar de que hubo apertura, nos escucharon, les gustó el mecanismo, ellos nos indicaron que ya tenían su propio mecanismo, pero seguimos pensando que está muy limitado, pues, porque el mecanismo de la coalición nacional es una encuesta cerrada donde ya te dan a los candidatos, donde participa nada más una muestra aleatoria, que es limitada también, que una muestra puede ser de 1.800 personas y eso es estadísticamente representativo, y eso no le da mayor participación a toda la ciudadanía, cuando estas deberían de ser decisiones que tomemos todas y todos como ciudadanía, porque son decisiones trascendentales. Entonces, de cierta manera, mejoraron un poco sus procesos, lo hicieron un poco más participativos con esto de hacer una encuesta, pero al final creemos que siguen siendo limitados. Carmen, te agradezco por tu tiempo y por tus comentarios y por supuesto estaremos atentos también a los resultados que pudiera derivarse, ¿no?, de esta consulta popular a través de las plataformas digitales en torno a las candidatas o los candidatos a la vicepresidencia de la República. Muchísimas gracias, Carmen, por haber estado con nosotros. Gracias también a usted por estar siempre pendiente de la revista Buenos Días Nicaragua. Un breve corte comercial al regresar más información y entretenimiento.